Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Finalmente terminó la época de Halloween, así es que ya vamos a regresar a los maquillajes un poco más tranquilos y más relajados. Pero bueno, antes de regresar a los maquillajes muy naturales, esta vez les he traído este look muy bonito, la verdad me encantó, espero que les guste. Básicamente hice una combinación de un color bronce con un color morado y iluminé el huesito de la ceja con un color vainilla, beige, un color muy suavecito. Espero que les guste. Este maquillaje puede ser utilizado para ahora que se vienen las fiestas de Navidad, qué sé yo, fiestas de fin de año, en fin, es un maquillaje muy muy bonito y como pueden observar es bien colorido, pero a la vez se ve muy elegante. Así es que espero que les guste. Si tienen algún comentario o alguna sugerencia, o si quieren compartir algo conmigo, no se olviden de escribirme aquí en YouTube, de visitar mi blog, o incluso si quieren conversar algo un poco más personal, no se olviden de visitar mi Facebook. Así es que las dejo con el video, espero que lo disfruten y ¡mua! Un beso enorme. Bye. Vamos a empezar este maquillaje con la parte más importante, los ojos. Para empezar, vamos a aplicar una base cremosa en color dorado exactamente en nuestro párpado móvil. Pero no se preocupen que si no tienen un producto similar, simplemente asegúrense de aplicar un lápiz blanco muy brillante o incluso un lápiz dorado. De esta manera vamos a crear la base perfecta para la sombra que aplicaremos a continuación. Bueno, ahora es momento de darle paso a nuestro producto estrella. Estoy hablando del pigmento de MAC llamado Copper Sparkle. Exactamente es por ello que me decidí en ponerle ese nombre al video, porque gracias a este pigmento vamos a lograr este look muy bonito. Ahora vamos a agarrar un pincel difuminador y enseguida vamos a aplicar otro pigmento, esta vez es un color morado, y lo vamos a aplicar en el área de la bananita de nuestro ojo o el área del pliegue. Muy delicadamente vamos a empezar a difuminar de hacia atrás hacia adelante hasta que el color se funda perfectamente con el comienzo del color Copper Sparkle. Ahora, para crear un poquito más de profundidad, vamos a aplicar otra vez un color morado un poquitín más oscuro. Y para que nuestros ojos se vean un poco más seductores, vamos a agarrar una sombra morada muy oscura o una sombra negra y vamos a crear una pequeña V en el área externa de nuestro ojo. Es muy importante difuminar cada vez que se aplica una sombra nueva. Es por ello que en este momento voy a empezar a difuminar todos los colores con una brochita gruesa y grande. No podemos dejar de iluminar el huesito de la ceja, es por ello que voy a aplicar una sombra color marfil que me va a ayudar a atrapar la luz y que mis ojos se vean mucho más grandes y mucho más brillantes. Ahora vamos a peinar y a delinear nuestras cejas, que por supuesto es una parte imprescindible puesto que las cejas son el marco de la cara. Y por supuesto vamos a darle paso al delineado. En esta oportunidad voy a delinear mis ojos con un delineador líquido en negro, pero estoy segura que si delineamos los ojos con un delineador morado también se vería muy interesante y muy aventurero el look. Para delinear el ojo, si están utilizando un delineador líquido, les voy a dar dos trucos. El primero es apoyar su codo en una superficie plana o una mesa para tener un poco más de estabilidad, y el segundo truco es, si se desea, aplicar su dedo anular, perdón, en el área del pómulo. De esta manera vamos a tener un poco más de control a la hora de delinear nuestro ojo y nuestro delineado va a quedar perfecto. No se preocupen, hay que tener paciencia, que sí se puede lograr la perfección. Ok, ahora vamos a rizar nuestras pestañas y a aplicar dos capas de máscara de ojos. Por supuesto, si ustedes desean, pueden aplicar un par de pestañas postizas, pero esto es opcional. Y enseguida vamos a empezar a aplicar un delineador en gel color morado en la parte de abajo de nuestro ojo.
De esa manera vamos a seguir complementando con la misma gama de colores que hemos aplicado en la parte de arriba de nuestro ojo. Y por supuesto, al estar utilizando un delineador en gel, esto va a hacer que la parte de abajo se quede marcada por bastante tiempo y no se mueva. Si ustedes desean, también pueden aplicar en la parte de abajo color negro. Para sellar el delineador en gel que aplicamos en la parte de abajo de nuestro ojo, simplemente voy a aplicar un poquitín de sombra morada, como para que se quede bien fijo el maquillaje en gel y no se corra por nada del mundo. Así es que no se preocupen que pueden llorar perfectamente con este look. Ok, ya estamos llegando casi al final del maquillaje. Como pueden observar, simplemente estoy aplicando más rímel o máscara de ojos en la parte de abajo de mis pestañas. Y ahora, para crear un efecto de agrandamiento, voy a aplicar lápiz blanco exactamente en la línea del lagrimal. De esa manera, nuestros ojos se van a ver muy brillantes, muy grandes y muy bonitos. Si se desea tener un efecto contrario, un efecto de empequeñecer los ojos, aplíquense lápiz negro. Ok, y ahora dándole paso al rostro, vamos a empezar a vestir a nuestras mejillas con un poco de polvo bronceador. Simplemente lo vamos a aplicar en las manzanitas de nuestra cara, en las manzanitas de nuestras mejillas, y le vamos a extender hacia la parte de arriba. No voy a utilizar ningún tipo de rubor porque me parece que con estos colores cálidos que estoy utilizando es más que suficiente un polvo bronceador. En cuestión de labios también los vamos a dejar muy muy sencillos. Simplemente vamos a aplicar un brillo labial que sea color carne y listo. Ya estamos listas y preciosas. Espero que les haya gustado este look y no se olviden de seguir esperando los demás tutoriales que les voy a traer. Muchísimas gracias por ver el video. Un abrazo gigante. Adiós.